Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Segundo vídeo el día de hoy. Me habéis votando y muchos me lo habéis preguntado. Y Alejandro, ¿cómo puede ser que a pesar de comerte los badenes como te los comes, no se vea la imagen borrosa? Pues muy simple, porque utilizo la Osmo Action. Es la cámara, para mí, ahora mismo mejor del mercado, mejor que las GoPro, porque he tenido casi todos los modelos de GoPro, y es la que tiene mejor estabilización de imagen. Y cuando uno va en el coche, se nota muchísimo y para bien. Bueno, en este vídeo os voy a contar un poco mi experiencia con Android Auto, porque en el vídeo de ayer os comenté ya que tenía CarPlay Auto instalado y que ya estaba operativo, y os conté pues algunos truquillos y demás. Habrá un próximo vídeo con más información y más detalles, pero en este caso, como muchos me habéis preguntado, oye Alejandro, ¿y Android qué? Bueno, pues Android, por fin lo he hecho. Primera sorpresa, no sé si es un defecto del cable, pero con el cable trenzado de Toyota, el que te dan cuando hacen la actualización, el retrofit, no funciona, no se activa. Carga, pero no hace nada más. Me ha tocado coger un cable mío que yo ya tenía en el coche para USB-C, no para micro USB, para USB-C, y hacer la conexión directamente. En el momento que lo he conectado, me ha saltado estas pantallas que estáis viendo de notificaciones, pues para activar CarPlay Auto, no CarPlay Auto, no, Android Auto, perdonad, y lo que ha hecho ha sido activar todo el proceso, pedir los permisos. Bueno, aquí tenéis los pantallazos para que vosotros mismos lo veáis. Una vez que ha realizado eso, ya se me ha activado en la pantalla Android Auto. La ventaja, igual que sucede con CarPlay, es que simplemente conectando el teléfono móvil ya me permite operar con él. Simplemente tengo que ir a la pantalla o darle al botón de menú en el coche, pero ya antes me ha salido la notificación de que tengo un teléfono conectado con Android Auto. Entonces simplemente le doy a la pantalla y ya se me activa la pantalla multimedia del vehículo con CarPlay. Así que siguiente paso, enseñaros qué tiene en la pantalla principal CarPlay, y para eso voy a parar. Ahora enseguida yo lo enseño. Continuamos. Bueno, ahora que estamos parados, voy a enseñar cómo funciona. Ahí veis la pantalla con Android Auto. Si le damos a la Home, nos lleva fuera. Si le damos a menú, nos aparece la configuración de Android Auto, donde cuando conectamos el otro nos dice CarPlay Auto. Y nos salen varias cosas. Primero, está el botón de Home que tiene Android. Notificaciones y asistente de voz. Luego tenemos Google Maps, igual que tenemos en otras aplicaciones. Reproductor de música, que en este caso no tengo ninguna canción. Podcast, teléfono. Salir, que nos cerraría Android Auto, que es algo que no tiene CarPlay. Ajustes, veamos lo que nos permite. Desbloquea el teléfono para acceder a ajustes. Por hacemos caso. Desbloqueamos el teléfono. Y aquí, como veis, nos aparecen las opciones de Android Auto. En este caso, las personalizaciones de Android Auto o las funciones de Android Auto son algo más detallistas, ¿vale? Te permiten hacer más cosas, ¿vale? Pero al fin y al cabo es bastante parecido. Y aquí nos indica que estamos conectados a CarPlay Auto. Volvemos a la pantalla de arriba. Calendario, noticias, que nos carga las últimas noticias. Lo siento, no sé cómo ayudarte. Y aquí se ha quedado un poco tonto. Recordatorios, Telegram o el tiempo. Os recuerdo que, igual que sucede con otras aplicaciones, o en este caso con Apple, si hacemos la instalación de Waze, que en este caso no lo tengo instalado, también nos permitiría hacer el uso de Waze o de Coyote con este sistema. Podemos utilizar esta función de micrófono, llevarme a Valencia, para darle órdenes. Los resultados para canción de micrófono, llevarme a Valencia. Vale. Opción de llévame a Valencia, pero también lo podemos hacer desde el volante. Mantemos apretado. Llévame a Teruel. Navegando a Teruel. Y nos hace la ruta hasta Teruel.
Así que, como veis, al fin y al cabo, bueno, aquí se ha quedado un poco esto activado, lo cual es un poco rollo, pero simplemente nos permite prácticamente las mismas configuraciones y ajustes que nos permite CarPlay. La diferencia aquí, por ejemplo, es que en la parte superior derecha vemos no solo la cobertura, que nosotros también no teníamos, sino también la batería y si está cargando, que en CarPlay, por algún motivo, a mí no me aparece la carga de la batería. ¿Qué no controlamos desde aquí? Por lo mismo que con CarPlay, no controlamos la radio, no controlamos las configuraciones del coche, pues por ejemplo, el tema de encendido de luces, todo lo que puedes tocar del menú principal, de aquí no lo tocas, ni la radio tampoco la puedes tocar, por lo tanto, cambia un poquito. Ahí nos vuelve a aparecer Android Auto, pero si queremos ir a Android Auto de nuevo, tenemos que llegar aquí y activarlo. Así que nada, amigos, como veis, la configuración de CarPlay Auto y Android Auto es bastante parecida, y luego ya las personalizaciones de cada uno. Yo aquí, no sé por qué, no me aparece WhatsApp, pero muchos de vosotros me habéis dicho que tenéis problemas con WhatsApp con el tema del idioma. Lo investigaré y os lo contaré en un próximo vídeo, ¿vale? Así que nada más, esta es mi configuración de CarPlay Auto y de Android Auto. Espero que os haya servido. Y importante recordatorio, no me ha funcionado con el cable original que traía la gente de, o que ofrecía la gente de Toyota Valencia. No sé si es por algún tipo de problema con el cable, porque el cable carga, así que lo más seguro que coge ese cable, me lo lleve a un ordenador y y conecte el móvil a ver si solo hace la función de carga o también hace la transmisión de datos o no. Igual hay un problema con la clavija. Así que nada, amigos, lo dicho, gracias por estar aquí, espero que este pequeño vídeo os haya sido de utilidad y próximamente algo más en detalle sobre configuraciones, trucos, aplicaciones y cómo sacarle todo el jugo tanto a CarPlay Auto como Android Auto en nuestros vehículos. Lo dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.